Eguerdion danori, eskerrik asko etortzagatik, gaur ere berriro alkarrekin gaude, eta, bueno, zorionekoak etxamitara datozenak. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, muchas gracias por vuestra presencia, además en un día también bastante especial, ¿eh? Hoy tenemos fin de mes, fin de semestre, a Bilbao en el foco mundial, ¿eh? Por el tema del tour, y bueno, pues tiene mérito grande que bueno, pues dediquemos un ratito a pensar un poco en temas de presente y futuro, como nos suele gustar hacer aquí en el grupo vasco del Club de Roma. Ya sabéis que estamos en una... diciendo que estamos en una triple transición, una parte de una transición digital cibernética, una transición demográfico-social y una transición energético-ecológica. También a veces se olvida un poco que también ha llevado un poco de transición humanista, pero bueno, de eso ya sabemos hablar en otras ocasiones. Hoy nos vamos a centrar un poco en la transición energética y dentro de ello, pues bueno, ya sabéis que se barajan también distintas alternativas que van a mitigar todo el asunto del cambio climático o la emergencia climática y demás, ¿no? Entonces, entre esas alternativas, pues estamos hablando desde hace tiempo, que será algo más que una moda seguramente, de los temas de hidrógeno. Y entonces, hoy para tratar de ese tema, pues hemos traído pues, a que creemos que es la persona que más conoce de ese tema, por lo menos en el contexto más cercano que tenemos, y como nos suele gustar a nosotros, un auténtico experto en la materia. No lo voy a indicar porque ya le conocí sobradamente y además tenemos en la convocatoria también pues un breve resumen de su larga trayectoria y tanto profesional como humana, ¿no? Simplemente voy a decir tres o cuatro pinceladas, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, funcionario, ha sido pues, alto cargo viceconsejero en el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, ha ocupado los primeros puestos en empresas importantes, tanto desde el punto de vista privado como público, es hoy en día el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, es también el presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno, ahora que estamos aquí llenos de corredores por todas partes, que no son de hidrógeno, pero bueno, son de carne y hueso, pero en fin. Y bueno, y también es el adjunto al consejero delegado de Petronor, que por cierto, y aprovecho también para mencionarlo y agradecerlo, es un tradicional patrocinador del Grupo Vasco del Club de Roma desde hace tiempo y ha estado en Armaduras y en Armaduras, y bueno, es simplemente, y es, vamos, es de caballeros el agradecerlo y el indicarlo, ¿no? Y bueno, agradeciéndole además que esté hoy aquí con nosotros, lógicamente, porque bueno, pues, las ocupaciones son numerosas y dedicar un rato grande, como el que hacemos aquí, al curar sobre estos temas, pues es digno de agradecimiento. Para que no conozca un poco el formato, que sepáis, bueno, haremos ahora un poco la conferencia, aproximadamente 40-45 minutos. Después comeremos. Habrá personas que no se quieren a comer, por eso os indico también que tenemos unos libros que están ahí puestos en el córner, Formando Futuro en la Frontera, que son un poco, incluyen conferencias que hemos tenido en años anteriores, que también están subidas a la página web, y el que quiera pues, tiene libre acceso a ellos. Entonces, bueno, ya os digo, haremos luego la comida y luego pues, seguramente un interesante debate donde ahí respondemos las preguntas oportunas que queramos realizar. Y ya sin más, y agradeciendo a todos vuestra presencia y sobre todo a José Ignacio, Zudari Arana, que lo tenemos hoy aquí con nosotros, pues Eskerrik Asko eta bueno. Bienvenidos a todas y todas. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este foro de reflexión y debate. Para mí es un placer, seguro que hoy voy a aprender un montón, por lo cual os agradezco además venir en este día tan complicado de cómo está Bilbao y que hay alternativas muy atractivas para hacerlo. Bueno,
Pues si os parece, empezamos a hablar del hidrógeno y un poco en línea con el título de la conferencia, ¿no? Con la pregunta, ¿no? La era del hidrógeno, bueno, ¿a qué nos referimos? La pregunta o la duda es, ¿va realmente el hidrógeno a jugar un papel relevante en el mix energético en las próximas décadas o es más bien únicamente una moda, ¿no? Porque lo que sí está claro es que el hidrógeno está de moda, ¿no? Por empezar con un punto de humor, hoy parece que la respuesta a cualquier pregunta es el hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿es una moda o realmente ha venido para quedarse? Hombre, pues si miramos hacia el pasado, muy alentador no es el pasado. O sea, el hidrógeno es una cosa muy antigua. Bueno, al final se descubrió en 1766, pero ya en 1806 hubo un primer motor de hidrógeno. Por cierto, antes que el motor diésel, pero bueno, seguro que si preguntamos todo el mundo hubiese pensado que el motor diésel era muchísimo más antiguo que el hidrógeno, ¿no? Pero esto quiere decir que el hidrógeno ha estado ahí, lleva mucho tiempo estando ahí. De hecho, cada vez que hay una crisis energética, crisis del petróleo, tal, bueno, pues todo el mundo ha girado la vista hacia el hidrógeno como una potencial solución, pero al final nunca ha acabado de cuajar, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ahora, ¿por qué está así? ¿Por qué ahora sí? ¿O realmente esto, bueno, es una moda? Porque que está de moda está claro. Leía el otro día a la Secretaria de Estado de Energía que decía que el 20% de los proyectos de hidrógeno, proyectos, no realidades, proyectos de hidrógeno que hay en el mundo son españoles, ¿no? Con lo cual, pues que está de moda está claro. Vamos a ver si hay algo más, ¿no? Bueno, esto hemos dicho, el hidrógeno como parte de la solución. ¿De la solución de qué? Pues como sociedad hemos decidido poner en el centro de las preocupaciones sociales a nivel global el cambio climático, ¿no? Yo creo que pues hay un consenso muy amplio sobre que el cambio climático es uno de los grandes retos a los que tenemos que hacer, frente. Si así unimos que prácticamente el 75% de las emisiones de CO2 en el mundo son debidas al uso o el consumo de energía, pues parece que, bueno, pues que ahí es uno de los campos donde hay que hacer cosas. Entonces, es ver un poco si en ese contexto el hidrógeno realmente nos va a ayudar. Bueno, nosotros entendemos que sí, y bueno, por encontrarle un racional, pues una es la gran apuesta institucional, ¿no? Tenemos una apuesta institucional muy fuerte, especialmente en Europa, y ya Europa nos dice que para cumplir su compromiso de ser neutro en emisiones en 2050, el hidrógeno va a jugar un papel muy relevante, ¿no? Y, bueno, eso se traslada a todos los ámbitos, a la hoja de ruta del hidrógeno de España y a nivel de Euskadi, pues tenemos también la estrategia del hidrógeno, que claramente hay una apuesta institucional, lo cual tampoco asegura que esto vaya a pasar, porque ha habido muchas apuestas institucionales que al final no cristalizan, ¿no? Pero además de haber una apuesta institucional, sí que parece que hay tres elementos que nos dan un cierto racional de por qué esto sí puede pasar, ¿no? Y son un poco los que tenemos ahí, ¿no? Para descarbonizarnos, para alcanzar esa visión del Green Deal europeo, lo que tenemos que hacer es conseguir que dentro del mix energético haya mucha renovable, ¿no? Al final tenemos que conseguir que la penetración de las renovables sea muy muy alta. De hecho, en el anterior Plan Nacional de Energía y Clima se hablaba de que el 71% de la energía eléctrica ahí que deberíamos generarla para 2030 con fuentes renovables, y en el borrador que está en estos momentos lanzándose ya pasan al 82%, o sea que es una tendencia casi al 100% de generar la electricidad con renovables. Bueno, si vamos a ese modelo, claramente las renovables son fantásticas para el medio ambiente, tienen un problema, que no son gestionables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no siempre que necesitamos energía eléctrica hay sol y hay viento, y al revés, no siempre que hay sol y hay viento es el momento donde realmente necesitamos más. Entonces, claramente necesitamos casar una cosa con la otra y lo que necesitamos es almacenar. Necesitamos almacenar esa energía para utilizarla cuando la necesitamos y generarla cuando se puede, cuando tenemos las fuentes disponibles. El hidrógeno ahí puede jugar un papel relevante, ¿no? Al final, cuando tenemos energía y no la necesitamos, generamos hidrógeno, y cuando necesitamos y no tenemos, pues utilizamos ese hidrógeno, ¿no? Es un poco la idea. ¿Se puede almacenar con baterías? También, pero hoy en día la tecnología de baterías todavía no permite almacenamientos masivos como podría permitir el hidrógeno. En un escenario de escalado muy, muy relevante, el hidrógeno sería muy relevante para hacer esto. Otra cosa importante, si queremos descarbonizar el 100%, no
el 80, el 60 o el 70, el 100%. Claro, cuando uno va a descarbonizar el 100%, el problema que tiene es que hay algunos sectores que son muy difíciles de descarbonizar. Aquellos sectores, por ejemplo, que no se pueden descarbonizar, sectores industriales me refiero, bueno, también transporte, que no se pueden descarbonizar con la electricidad. Los que puedes descarbonizar directamente con electricidad, pues generas electricidad renovable, limpia de carbono, y ya. Claro, la siderurgia, por ejemplo, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene procesos, tiene hornos que necesitan 1000 grados y hoy en día eso es inviable. Entonces necesita otra cosa para descarbonizarse. Y esa cosa es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a jugar un papel relevante para descarbonizar aquellos sectores, siderurgia, vidrio, que no pueden descarbonizarse con electricidad. Entonces, si queremos ir al 100%, sí o sí, en algún momento vamos a tener que empezar a tirar del hidrógeno. Y otra que le damos menos importancia, pero que después de la invasión de Ucrania por Rusia, pues también es muy relevante, es que bueno, pues el hidrógeno, como lo podemos producir con energías renovables locales, pues nos va a dar seguridad de suministro. Al final no vamos a depender de terceros para generar ese hidrógeno, lo vamos a poder generar de manera autónoma, con lo cual vamos a reducir la dependencia, que es uno de los grandes problemas que nos ha generado la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el hidrógeno? Pues tampoco puede. En 2050, en una previsión, digamos, optimista de que cumplimos el escenario de no crecer más de 1,5 grados de temperatura que decía el Acuerdo de París como idea inspiradora, pues este podría ser el papel que jugase el hidrógeno. El 12% de la energía final consumida sería hidrógeno, es mucho, pero no tampoco es el 100%, es el 12% sería hidrógeno. Conseguiríamos con el hidrógeno reducir el 10% de las emisiones de... Eso sí, para conseguirlo necesitaríamos 5.000 gigavatios de electrolizadores. Como hay, para que os hagáis una idea, ahora tenemos 0,3 gigavatios, por lo cual es un salto exponencial. Tengo que aquí hay que echarle mucha gana y mucha inversión, ¿no?, para conseguirlo. Cubriríamos el 30% de la demanda, de electricidad con hidrógeno. Y lo que sí tendríamos sería un mix de 2/3 de hidrógeno verde y 1/3 de hidrógeno azul. A esto del hidrógeno, pues he estado por ponerle colores. El hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se produce con energías renovables, con solar, con eólica. Si tú produces el hidrógeno así, ese hidrógeno necesita verde, ¿no? Si produces el hidrógeno con combustibles fósiles, ahora lo solemos producir con gas natural, por ejemplo, pero le capturas el CO2 antes de que salga el CO2 a la atmósfera, lo capturas, entonces es azul. Ya veis que el gran planteamiento sería que el 100% fuese verde, pero aún en el mejor de los escenarios siempre habría una parte de azul con captura de CO2. Bueno, el agua. Esta es una cosa que no solíamos poner hasta ahora, pero ahora la preocupación por el agua es muy relevante, ese es otro de los grandes retos que tenemos, ¿no? El agua. ¿Qué consumo de agua supondría todo eso que os he dicho? Pues si veis un poquito de los sectores, el agua que consumiría, pues sería la gotita verde. Bueno, es un consumo relevante, es un consumo que hoy en día no se puede utilizar agua desalinizada, pero que seguro que con la evolución de la tecnología lo conseguiremos, pero bueno, es mucho sí, pero esa es la proporción de agua, más o menos por cada kilo de hidrógeno se utilizan 9 kilos de agua, más o menos. Pero las energías renovables, también por cada megavatio, utilizan 20 kilos de agua. O sea, bueno, unas pinceladas para los que estén en primero o segundo de hidrógeno. Los que estén en cuarto, esto es un poco básico. Pero bueno, oye, para tener un poco la idea de cuál es el contexto, ¿no? ¿Cómo está hoy el hidrógeno en el mundo, ¿no? ¿De dónde partimos? Hemos visto hoy esa visión a 2050, pero ¿dónde estamos hoy? Pues hoy, básicamente, el hidrógeno se utiliza en la industria y es producido a partir de combustibles fósiles. Hoy le llamamos gris. Es hidrógeno gris porque no lo producimos con energías renovables, sino que lo producimos fundamentalmente con gas natural. También con carbón, pero fundamentalmente con gas natural. Ya veis que solo el 4% del hidrógeno que se produce en el mundo es renovable, es producido con combustible. El resto es todavía, ¿no? Ese es un poco el recorrido que tenemos que hacer. ¿Para qué se utiliza el hidrógeno hoy en día? Pues se utiliza para fabricar en la industria, ¿no? Amoníaco, refino, fabricar metanol y en acerías y tal, como el
ese es un poco el esquema. Ya ves que en el mundo se producen 73 millones de toneladas. Esto es mucho o es poco. Pues si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en combustibles fósiles, Petronor solo produce 11 millones de toneladas de combustible de tal, pues, bueno, pues 73 parece que tampoco es una cifra, ¿no? que ya hemos visto que hay que subir mucho esto. ¿Quién produce las petróleo? Igual pensamos que esto es muy sofisticado lo que produce. Pues el 31% mayor productor de hidrógeno hoy en el mundo, China, que produce casi un tercio del hidrógeno, por supuesto, hidrógeno gris, hidrógeno renovable. Y Europa produce más o menos el 10% de esas 73 millones de toneladas, más o menos 7 millones de toneladas serían en Europa, y España es el 10% de Europa, o sea, el 10% del 10%, o sea, unas 700.000 toneladas. Ese sería más o menos el esquema. ¿A dónde queremos llegar en Europa y en España? Pues en Europa, básicamente, queríamos ahora, esto acaba de cambiar también. Entonces, en la primera visión que tuvieron, decían, bueno, pues vamos a ver si en el 2030 somos capaces de todo lo que hoy se produce de hidrógeno en Europa, que es gris, vamos a ser capaces de convertirlo en verde, ¿no? Esas 7 millones de toneladas, vamos a intentar que sean 7 millones de toneladas de hidrógeno renovable. Y esa fue un poco la ambición. Para conseguir eso, básicamente habría que instalar 40 gigavatios de electrolizador. Y ahí fue. Una vez de que se produce la invasión de Ucrania por Rusia, refuerzan el objetivo, porque hemos dicho que al final eso nos va a ayudar a reducir la dependencia, y el reducir la dependencia del gas ruso fue uno de los grandes objetivos de Europa, ¿no? Y entonces redoblaron los esfuerzos y dijeron, no nos vale con 7 millones de toneladas, hay que producir 10 millones de toneladas producidas en Europa y 10 millones importadas. O sea, tenemos que tener 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable. 10 producidas en Europa, pero queremos importar. Por eso luego todos estos temas de los barcos y tal que vemos luego, ¿no? Tenemos la ambición, pues Europa tiene la ambición de importar 10 millones de toneladas de hidrógeno. España, pues un poco coge y dice, pues yo el 10% de Europa, porque como soy el 10%, pues el 10%, ¿no? Y habla de 4, en vez de 44, y ahora que lo están revisando, pues bueno, aquí como yo dos más, pues en vez de tal, pues dice yo 11, yo quiero 11 gigavatios de electrolizador. En el nuevo plan de energía y clima, que bueno, la fase de borrador, que va avanzando, ya tiene una ambición de 11, o sea que, ya veis que esto, la ambición va incrementando. Bueno, en España, el hidrógeno, ¿quién consume hidrógeno en España? El sector de refino. En España el 79% del hidrógeno lo consume el sector de refino, y el 20% más o menos amoníaco, fertilizantes, y luego vosotros, que os vais a decir, urgente. Pero ya veis que está muy concentrado, mucho más concentrado que incluso en el mundo, que bueno, pues refino era importante, pero en España por el caso refino. Las empresas son, no, Repsol tiene el 57% y Petronor casi como el concierto. Tenemos el 6,54% del hidrógeno de España. Producimos y consumimos el 6,54% del hidrógeno de España. Petronor hace una cosa diferencial respecto a todo el resto, que es que nosotros sí tenemos una parte de hidrógeno azul. Nadie tiene hidrógeno azul en España. Ahora hay alguna compañía que tiene un primer electrolizador de hidrógeno verde, pero azul no tiene nadie. ¿Qué es azul? Como decíamos, yo produzco en una de mis plantas de hidrógeno, produzco el hidrógeno con gas natural, pero antes de que salga el CO2 a la atmósfera lo capturo. ¿Qué hago con ese hidrógeno? Pues lo vendemos y se utiliza, por ejemplo, en bebidas carbónicas. O sea que si tomáis una Coca-Cola, pues será con CO2 de Petronor. Está muy bien. Pues es un poco la diferencia que tiene Petronor, y eso es desde el año 1976. O sea que hubo alguien que ya fue visionario y en ese momento ya apostó por capturar el CO2 y por intentar reutilizarlo. Bueno, esto es un poco para qué se utilizaría el hidrógeno, pues lo que hemos dicho. Seguiríamos utilizándolo en los procesos industriales, en el transporte, fundamentalmente transporte pesado por mercancías, en el transporte marítimo y en la aviación. El hidrógeno se puede utilizar de manera directa o convertido en e-fuels, que son combustibles sintéticos, que luego veremos, porque es un tema importante para Euskadi, la manera que tenemos una apuesta por los combustibles sintéticos, como amoníaco o como metanol.
puedes, si tú tienes CO2 que te sobra de ese que capturas y te dedicas también a capturar CO2, si tienes CO2 que te sobra, pues lo puedes utilizar para fabricar metanol, por ejemplo. Y el metanol lo puedes utilizar bien para la industria química, para hacer una química verde, o para combustible, por ejemplo, para los barcos. Hay distintas formas de hacerlo, pero ya veis, un poquito, sobre todo iría para transporte pesado, para marítimo y para aviación. ¿Por qué? Por un tema de densidad energética. Al final, si tú quieres meter un gran camión con eléctrico, el problema que tienes es que necesitas una batería enorme, porque al final la batería lo que tienes es poca densidad energética. Por eso los coches pues, tienen menos autonomía, porque tienen poca densidad energética. Por cada metro cúbico metes menos energía que, por ejemplo, en gasolina o gasoil o en hidrógeno. Entonces, con un depósito razonable, pequeño, puedes andar con gasoil, gasolina o hidrógeno. Para la misma cantidad de energía necesitas una batería muy grande, por lo cual tendrías que tener medio camión batería, por lo cual no es muy viable en los grandes camiones de transporte de mercancías con eléctrico. Por lo cual ahí el hidrógeno va a jugar un papel importante. Y luego va a tener un papel, puede tener un papel también en toda la parte residencial, aunque hay alternativas en eléctrico que quizá van a hacer que no se desarrolle tanto. Puede tener alguna aplicación también en la parte del calor industrial, pero solamente en aquellos procesos que requieran mucha temperatura, porque el otro también pues, lo puede solucionar con electricidad, y sí va a tener un papel en el almacenamiento. Un poco los usos más generales que va a tener. Sobre todo, ¿cuáles van a ser? Pues lo que decíamos, la industria, claramente, la industria lo va a utilizar. De hecho, en la nueva Red 3, que es la nueva normativa europea que están sacando la directiva de renovables, te va a pedir que el 40% del hidrógeno que se utilice en la industria sea renovable. O sea, que todos los que estamos utilizando hidrógeno, que hasta ahora lo utilizábamos gris, que no era algo azul, pero en general gris, lo sustituyamos por un 40% de todo ese hidrógeno para 2030, ya sea hidrógeno renovable, ¿no? Con lo cual, sí o sí, por regulación, el hidrógeno en el sector industrial va a tener un empuje muy importante. Decíamos que los camiones también, este toque, pues les pongan unas tasas impositivas altas al hidrógeno, ya que no sería viable, pero bueno, si no les ponen esas tasas impositivas sería competitivo. Y luego también en la parte de aviación y en la parte marítima, sería donde tendría los principales usos. ¿Cuánto cuesta? Este es otro tema. Está muy bien y tal, pero ¿cómo está de cerca o de lejos el precio del hidrógeno? Bueno, esto es más o menos 2020. Ya, este es el que producimos ahora, que más o menos estaría a 1,8. Estaría a 1,8, esto era 2020, suponiendo que la tonelada de CO2 costase 0,2 euros. Hoy está a más de 90. O sea, ¿cómo haces competitivo el hidrógeno verde? Pues bajando el precio del hidrógeno verde, pero también subiendo el precio del hidrógeno gris. Entonces, en la medida que tú vas subiendo el precio del CO2, a los que emitimos CO2 nos cobran una tasa por tonelada que emitimos, si eso es muy caro, claro, pues cada vez se va encareciendo más el hidrógeno. Entonces está como a 90. Cuando hablábamos de 1,8, era con un precio de 50, o sea, que ahora estará más por 2, o sea, que esto puede estar ya más por 2, como decíamos un poco en el año 2030-35, calculamos que estaría por 2, pues en vez de en el 30-35 ya está casi en 2, porque el precio del hidrógeno, el precio del CO2 ha subido muy rápido. ¿A qué precio somos capaces de producir? Bueno, yo creo que esto es un poco optimista. ¿A qué precio somos capaces de producir el hidrógeno? A 3,4. Bueno, suponiendo que la electricidad estuviese como a 30 y pico, como no está a 30 y pico, hoy en día un PPA, un acuerdo a largo plazo con alguien que tenga energía renovable, lo puedes conseguir a 40 y tantos, pues esto estaría más bien en 4 o 4. O sea, sería el doble, ¿no? Sería el doble, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues llegar a la paridad entre 2030 y 2035, llegar a la paridad, que realmente sea competitivo. ¿Dónde están los principales elementos? Pues ya veis, el 65% de lo que cuesta producir el hidrógeno es electricidad. Por lo cual, ahí es donde tienes que atacar. Para bajar ahí tienes que conseguir dos cosas. Una, que cada vez los electrolizadores sean más eficientes, que gasten menos energía por kilo producido, menos consumo, y otro, que la electricidad sea algo más barata. Parece que ambas cosas son posibles, ¿no?
parece que ahora la electricidad, como estamos en un periodo que no es lo normal, que esto debiera ir más hacia los 30, entre 25 y 30, pues bueno, serían PPAs, tal, lo cual aquí cogeríamos y esto lo bajaríamos prácticamente de 2,2 al 1,5. Entre eso y la eficiencia que podríamos ganar, ahí estaría el tal. Y bueno, ese es un poco el tema, ¿es caro, es barato respecto al otro? Si os hacéis un poco la idea de cómo eran las energías renovables hace 10 o 15 años, cómo era el precio respecto a la energía tal, vamos, era 3 o 4 veces más caro, ¿no? Y ahora realmente han hecho este recorrido y están en paridad, ¿no? Con lo cual, bueno, no tenemos por qué pensar que aquí no puede pasar lo que ya pasó en el sector de las renovables, ¿no? Y esta es un poco la cuestión. Los fabricantes que son más agresivos y más marketingianos hablan de un dólar un kilo en una década. Yo creo que ponerlo en un dólar me parece un poco exagerado, porque un dólar un kilo en una década ya las tiene. Pero bueno, nosotros, si vamos a dos, no está mal. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues nosotros entendemos que el hidrógeno ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque es imprescindible para alcanzar el compromiso europeo de la neutralidad. El hidrógeno verde renovable tiene que ser la apuesta, porque medioambientalmente es más sostenible y encima nos da autonomía, porque lo podemos producir con energía que tenemos nosotros. Claramente el uso del hidrógeno va a empezar por procesos industriales, y ahora hablaremos, esto es clave para la competitividad del sector industrial. Si no lo haces vas a tener un problema de competitividad, por lo cual esto es muy importante para la empresa en nuestro país. Nosotros tenemos empresas que necesitan esto, porque si no tienen esto van a tener problemas de competitividad. Una producción masiva de hidrógeno puede tener un impacto relevante en la geopolítica de la energía. Claro, al final países, España, que siempre ha sido importador de energía, si realmente esto se desarrolla mucho, podría llegar a ser exportador de energía. De hecho, hemos estado firmando acuerdos para exportar energía, esto es un poco tal, ¿no? Ya hemos firmado acuerdos para empezar a exportar energía a Holanda, tanto Algeciras como Bilbao, el puerto de Bilbao y el puerto de Algeciras, ya hemos firmado con los holandeses para empezar a exportar energía. Todavía no la tenemos, pero bueno, ya empezamos a hacer camino. Entonces, es muy relevante, ¿no? Al final, países que no tenían energía, que siempre importaban y dependían, pues van a tener la posibilidad de jugar un rol diferente en este nuevo contexto. Y por supuesto, esto es también muy importante. Al final, el hidrógeno es una oportunidad para el desarrollo tecnológico industrial. Aquellos países que se limiten simplemente a comprar tecnología y comprar productos para desarrollar la economía del hidrógeno, pues van a ser los perdedores de esta batalla, ¿no? La transición energética, como en todas las transiciones, hay perdedores y ganadores. Los ganadores van a ser aquellos que, además de descarbonizarse, sean capaces de hacer desarrollo industrial y tecnológico alrededor de ese mundo. Si eres un mero comprador, pues eso tiene recorrido corto. Bueno, dos ideas sobre Petronor, por no hablar de otro, por hablar de nosotros. ¿Por qué nosotros nos metemos en este tema del hidrógeno? Está muy bien, oye, pues Europa le parece fantástico, tal, pero ¿por qué Petronor es una empresa? En este caso, Petronor, por hablar de nuestra, que es... ¿Por qué se mete en este tema? Pues responde un poco a eso, ¿no? Este fue nuestro compromiso, el compromiso que adoptamos como Grupo Repsol en general, Petronor como parte del Grupo Repsol, adoptamos el compromiso de llegar efectivamente al cero emisiones netas en 2050. Y además, bueno, hicimos una ruta que cada vez la hemos ido mejorando, haciendo un poco más exigente, ¿no? Ahora la que tenemos es menos 15, menos 28, menos 55. Esa es la ruta que nosotros tenemos. Esto se lo hemos comunicado al mercado. Siempre digo que, bueno, y si solo lo hubiésemos dicho en el periódico, pues bueno, esto siempre se puede gestionar y en 2050 pues, algunos ya no estaremos, con lo cual, vale. Pero claro, esto se lo dijimos al mercado. Cuando se lo dices al mercado, el mercado te pide, vale, bien, en 2050, vale, pues vas a llegar al 100%, pero dime qué vas a hacer en el 25, dime qué. Y si no lo cumples, pues tienes un pequeño problema con la acción, porque se te cae, porque tú te has comprometido a eso y no lo haces. Lo cual era un compromiso muy serio que tenemos sí o sí que cumplir. Entonces, claro, esto en general para la compañía, para el Repsol en su conjunto era complicado, pero para alguien que es una refinería, pues lo debemos cumplir. Nuestro mundo básicamente ha sido siempre esto, ¿no? Nosotros hemos vivido en el mundo fósil, ese que ahora está tan denostado, en el mundo fósil. Al final nosotros tratamos petróleo, básicamente petróleo, que es un combustible fósil. Utilizamos energía eléctrica, que bueno, tiene lo mismo que el mix en España, pues
una parte renovable y otra parte fósil. Utilizamos gas natural, mucho gas natural, somos el mayor consumidor de gas natural, que también es fósil, y todos nuestros productos básicamente son fósiles, ¿no? Gasolina, kerosena. Estamos en el mundo de lo fósil, ¿no? O sea que por ahí íbamos mal. Con esto puedes hacer algo de captura de CO2 y tal, pero con eso no iba. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? ¿Qué hacíamos? Hacíamos cosas, o sea, ya sabíamos que había que descarbonizarse, no lo acabamos de inventar en 2019, que adquirimos el compromiso, ya sabíamos que había que hacer eso. Básicamente lo hacíamos con eficiencia energética, ¿no? Nosotros seguíamos moviéndonos dentro de nuestro mundo y lo hacíamos con eficiencia energética. Tratábamos cada vez de consumir menos energía, porque una refinería básicamente para refinar utiliza muchísima energía. El 65% de nuestros costes son costes de energía. Pues claro, si reduces el consumo de energía, pues entonces todo necesitas mucha menos energía de proceso y baja. Pues, y en eso estábamos. Ya hemos hecho muchísimas inversiones y tal. Pero claro, esto tiene un recorrido que se va acortando. Según haces las inversiones más importantes, que tienen mucha capacidad de abatir CO2, lo vas haciendo, cada vez tienen menos. Te cuesta más dinero y tienes menos capacidad para abatir. Claro, si cuando ya has hecho mucho te dicen que no, que ahora tienes que ir a cero, ya te das cuenta que con la eficiencia energética no vale, es que tienes que hacer algo muy diferente y disruptivo para conseguir que aquello sea posible, que aquello tenga un sentido, que nos vino bien, porque si no seguro que estamos dándole vueltas y vueltas a la eficiencia energética y tal. Como ya vimos que aquello no va, cuando uno pues te ayuda también a pensar un poco más, de manera más disruptiva, ¿no? Y entonces pensamos un poco que esta podía ser la refinería del futuro, ¿no? Una refinería descarbonizada. Básicamente es una refinería que, aparte de algo de petróleo, tiene que ser capaz de procesar residuos, ¿no? Nosotros tenemos una planta química que lo que es capaz es de fraccionar y tal, y en vez de aplicarlo al petróleo, lo podemos aplicar a residuos. Nosotros podemos meter plásticos, podemos meter biomasa, podemos meter aceites usados y generar combustibles, ¿no? Con lo cual, estamos ayudando a la sociedad a resolver un problema que tiene, que es el tratamiento de los residuos, que es uno de los grandes problemas que también tiene la sociedad, y estamos generando unos combustibles de cero huella de carbono, ¿no? Con lo cual, bueno, esa era una de las palancas. Una de las palancas entonces era economía circular, ser capaz de procesar residuos, tener proyectos. Una parte lo podemos hacer con las instalaciones que ya tenemos, otra parte transformando y otra parte con nuevas instalaciones. Es que hacer todo ese recorrido para ser capaz de hacer esa parte de procesar. Por supuesto, en la energía eléctrica que sea toda verde, por eso el grupo está desarrollando proyectos de energía verde para que toda nuestra energía eléctrica sea energía renovable. Sustituir, y ahí empieza el hidrógeno, el gas natural con hidrógeno renovable, todo el gas que estamos metiendo de proceso, meterlo con energía con hidrógeno renovable, por lo cual ya vas quitando tal. Y luego productos, pues una parte tenemos que mantener los que tenemos, pero cada vez menos, y nuestros productos de futuro serán básicamente hidrógeno como tal, biocombustibles avanzados, que son combustibles que se generan de los residuos. Ya hemos tenido, por ejemplo, un vuelo de Madrid a Bilbao con residuos, o sea, que hemos generado un combustible con residuos y ha volado un avión, por cierto, con periodistas, una buena oportunidad para tal, voló bien, vino y tal. Y entonces, básicamente, biocombustibles avanzados, y una cosa que vamos a hacer en Petronor, en Euskadi y tal, que sí es diferencial, que son los combustibles sintéticos, los infuels. ¿Qué es esto? Esto es fabricar gasolina, gasoil y queroseno, un poco al revés de como lo hacemos ahora. Ahora lo que hacemos es coger petróleo, darle una paliza energética, partir las moléculas y sacar esos productos. Ahora lo que vamos a hacer es coger CO2 y hidrógeno y construir las moléculas de gasoil, gasolina o queroseno. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona igual que el gasoil, la gasolina o el queroseno. Tú usas ese producto, funcionan los motores igual, se carga todo igual, y cuando el coche anda con ese combustible, emite CO2 con el tubo escape, sí, pero es el CO2 que tú le has capturado, que vuelves otra vez a capturar y que vuelves. Eso es un ciclo cerrado de CO2. Ese es un poco el problema que tiene, que todavía falta un desarrollo importante. Esto se puede hacer, pero se puede hacer a escala laboratorio. Esto es una tecnología, es una tecnología muy vieja y tal, pero no se ha hecho en grandes escalas, ¿no? Entonces, hay que probar esto a escala industrial. Luego, nosotros tenemos un proyecto de una
planta de demostración para hacer 8.000 litros al día de combustibles sintéticos, que va a ser una de las mayores plantas que va a haber en el mundo y una de las pocas plantas que va a haber en el mundo de aquí a 2026. Luego, a ver, ya empieza a haber más. Es una planta que estamos haciendo con los saudíes de Aramco. Estamos en una joint venture con ellos haciendo esta planta y va a ser una planta muy interesante. Si nosotros somos capaces de desarrollarla, que vamos a ser capaces de hacerlo, y de escalarla, es un gran elemento, porque al final es el único elemento que no te obliga a cambiar la logística y los vehículos. Un poco así, plan marketing, tenemos mucho, pero bueno. Luego decir, ¿para qué vas a cambiar de coche si puedes cambiar de combustible, ¿no? Si te cambias de combustible, tú sigues en el mismo coche, echando a la misma estación de servicio, igual andando los mismos kilómetros, has cambiado de combustible, no te enteras, ¿para qué te vas a meter en el lío de cambiar de coche? Me da igual, al de eléctrico o al de hidrógeno. Que ambos van a exigir una logística diferente, un coche diferente, pues sigue con el mismo coche, ¿no? En los coches podrías tener alternativa, pero es que los aviones no tienes. En los aviones la única alternativa que hay de momento para poder volar con cero emisiones son los combustibles sintéticos o los biocombustibles avanzados. Esas son las dos únicas soluciones. Por eso la aviación, por ejemplo, está súper interesada en esto. Nosotros firmamos con los holandeses el otro día, el puerto de Bilbao, con el puerto de Ámsterdam, en ese caso, para mover este producto, porque el puerto de Ámsterdam tiene una conexión directa con el aeropuerto de Ámsterdam, que es el cuarto aeropuerto de Europa, y ellos aspiran a ser de los primeros que se descarbonizan. Y aunque va a tardar un tiempo en llegar el producto, ellos quieren ya que este producto, pues ser ellos los que manejen este producto y los que... Entonces, esto tiene recorrido importante, y además regulatoriamente van a exigir que el 1% de los combustibles en aviación, por ejemplo, sean combustibles. Claro, es un volumen, vamos, muy grande. O sea, es un tema de mucho futuro, que necesita un desarrollo, pero que ahí estamos apostando por esa. Bueno, y esa es un poco la idea. Dos grandes palancas para pasar de la refinería del pasado a la refinería del futuro, que son la economía circular, dicho así un poco tal, usar residuos para generar combustibles, y el hidrógeno. Con esas dos plantas seríamos un poco capaces de darle un poco la vuelta a esa refinería del mundo posible, a esa refinería descarbonizada. Bueno, entonces cuando nosotros tomamos esta decisión en 2019 y vimos que ese era nuestro camino, sí que nos hicimos una pregunta, si eso, bueno, esto para Petronor es muy relevante, pero puede ser relevante para Euskadi. Pues igual sí, ¿no? Igual Euskadi también puede aprovechar esta oportunidad. Y entonces planteamos un poco el proyecto este del corredor vasco del hidrógeno. Nosotros le llamamos corredor, el que le llama valles de hidrógeno, corredores de hidrógeno. En definitiva, ¿qué es? Es crear un ecosistema alrededor del hidrógeno. Como Petronor puede ser productor, pero si además de tener al productor, también tienes al consumidor y también tienes a empresas que están desarrollando elementos alrededor del hidrógeno, pues creas un ecosistema que hace que aquello funcione mejor y se desarrolle más rápido y genere más riqueza general para el territorio. Entonces, bueno, pues más o menos la formulación fue un poco esto, ¿no? Aquí tenemos una tradición importante, colaboración público-privada. Lo planteábamos de una colaboración público-privada, porque este también es un tema que hay que empujar, es un tema de distribución, ya habéis visto que todavía pues, los precios, y no sé, todavía está en una fase que hay que empujarlo un poco. Y bueno, y el gran tema era descarbonizar un poco la energía, movilidad y otros sectores industriales. Pero este sí se diferencia con muchos de los temas que se plantean en el hidrógeno. Nosotros teníamos claro que había que hacer desarrollo tecnológico industrial. Aquí sobre era claro que nuestro valle sería un valle que sí tendría la parte de la descarbonización, la parte de la energía, pero también tendría que tener una parte tecnológica industrial para realmente ser un elemento tractor del territorio. Bueno, una vez que esto se nos ocurrió, dijimos, pero bueno, eso está muy bien, interesa a Petronor, nos parece que sería muy bueno para Euskadi, pero Euskadi tiene condiciones para hacer esto. Una cosa es que uno en la vida quiere hacer cosas, o si no tiene condiciones, pues complicado. Entonces dijimos, bueno, ¿tiene condiciones Euskadi para ser un valle del hidrógeno, para tener un ecosistema potente? Y vimos que sí, porque teníamos prácticamente aquellas cosas que en el mundo la teoría dice que tienes que tener para tener un ecosistema de hidrógeno. La teoría dice que tienes que tener un gran productor y consumidor de hidrógeno. Me parece sensato, si me quiero meter en el mundo del hidrógeno, pues hombre, si ya empiezo a tener una
algo, una instalación que necesite, que produzca mucho hidrógeno y consuma mucho hidrógeno, parece que ya empieza un paso por delante. Teníamos a Petronor, ¿no? Petronor podía jugar ese papel de, ahora lo hace gris y azul, tendría que pasar a hacerlo verde, pero como tenía voluntad de hacerlo, pues parece que esa parte la podía hacer. También dicen que si tienes un puerto al lado de eso que produce y consume hidrógeno, pues mucho mejor, porque se ve que los puertos pueden ser esos elementos de exportar hidrógeno, con lo cual el puerto también ayuda, ¿no? Pues da la casualidad que Bilbao lo tenemos, ¿no? Y además está cerca de Petronor, además está conectado lógicamente con Petronor, con lo cual, pues bueno, tiene esa conexión fuerte. Y además el puerto, que también es algo que dicen que es diferencial, si encima son puertos que han manejado gas natural licuado, mucho mejor, porque ya están acostumbrados a mover energía por barco. Y entonces el hidrógeno deja de ser algo muy parecido a mover el LNG por barco. Con lo cual parece que, bueno, que la cosa iba bien. Pero luego tenemos más cosas, ¿no? Y hombre, pues si tienes a la industria que necesitan descarbonizarse, porque si no van a perder competitividad, pues mucho mejor, porque tienes al productor y encima tienes también a los consumidores, con lo cual aquello va cogiendo mejor pinta. Bueno, pues en Euskadi tenemos refino, tenemos cemento, siderurgia, fundición, pastelería, son sectores todos ellos que necesitan descarbonizarse con hidrógeno porque tienen procesos que necesitan mucho calor y no pueden hacerlo de manera. Con lo cual, bueno, parecía que también teníamos. Otra cosa que te suelen decir que es bueno tener es que estés cerca de ejes importantes de transporte, porque entonces, como uno de los primeros elementos de movilidad donde se va a utilizar hidrógeno, va a ser los camiones de mercancías de largo recorrido, pues si estás en un eje importante, pues bueno, para hacer la logística y tal, parece que pues bueno, pues Euskadi está en uno de los ejes, en el TEN-T Atlántico, en uno de los ejes que va de París a Algeciras, pues bueno, está Euskadi, y eso nos da la posibilidad de hacer la logística de carga a esos camiones que pasan por delante de nuestra puerta, ser nosotros los que escapemos el hidrógeno, ¿no? Con lo cual parece que... Y luego, ¿qué más teníamos? Lo otro que decíamos, que no lo tiene mucha gente y nosotros sí lo tenemos, pues un tejido de pymes y una serie de empresas que pueden fabricar elementos en torno al mundo del hidrógeno, ¿no? Una red de centros tecnológicos que también nos puede ayudar a esa parte de desarrollo tecnológico, ¿no? Con lo cual parece que sí tenemos condiciones en Euskadi para hacer. Entonces, bueno, otra cosa que en ese momento no sabíamos, pero ahora también nos ayuda, es que ya sabéis que hace poco han diseñado un poco de cómo sería el sistema del transporte de hidrógeno a nivel europeo por tubo. Esto, esas cosas también que se dibujan fácil, pero estos son millones, vamos, es una cosa muy complicada, pero bueno, en estos mapas que luego igual no se producen en ese tiempo, se retrasan o tal, pero si no estás, ya empieza la cosa mal. Tú tienes que estar, luego que pase en el 2030, 2040, cuando pase, bueno, pero estar es fundamental, si no estás. Y bueno, pues ya veis que uno, este es que es el que viene de Marsella, que viene por mar, y es que primero intentaron hacerlo por aquí y los franceses dijeron que no, y se lo hicieron sacar al mar, pues ahora viene desde Marsella por mar y sube, y aquí exactamente al lado pasa por lado de la refinería, por lo cual, bueno, tenemos el tubo, el gran tubo que va a pasar por ahí. Ahora estamos peleando para que esto se haga rojo también. Lo rojo es 2030, lo verde es 2040. Para que la conexión por Francia, por los Pirineos, sea también roja, no verde. O sea, que sea en 2030 y no en 2040. Esa es parte de la pelea que tenemos. Y ahora en mi otra gorra con la Cámara de Comercio estamos peleando el arco atlántico para que la conexión por el Mediterráneo, bien, pero que la conexión por los Pirineos sea una realidad, por lo menos tan rápida como la otra, porque es mucho más barata y mucho más eficiente. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos unas cavidades salinas al lado de la refinería, además, que son las únicas cavidades salinas que han identificado en todo este mapa a nivel europeo, que en este trazado, luego hay más trazados, pero el Francia-España y tal, en todo el trazado solo hay dos puntos de almacenamiento masivo. Y los dos están al lado de, cerca de la refinería. Bueno, a 20 kilómetros, eso es cerca, para los miles de kilómetros que estamos hablando, a 20 kilómetros, 30 kilómetros, hay tres cavidades salinas grandes donde se podría almacenar el hidrógeno. Estamos haciendo los estudios y tal, bueno, esto está bien. No a futuro, pero es bueno, tengo las condiciones para tener un mundo de hidrógeno. Eso tardará 20 años en pasar. Bueno, pero tienes las cavidades. Si no tienes las cavidades salinas, si no estás en los mapas de tal, pues no pasará ni en 20 ni en 40.
Bueno, una vez visto esto, lo que hicimos fue, pues todo maravilloso, tenemos condiciones, a Petronor le parece muy bien, Euskadi y tal, pero bueno, había que preguntar a las empresas de Euskadi. Bueno, entonces, a nosotros parece razonable, que creemos que es una buena oportunidad, pues, ¿qué parece al resto de las organizaciones? Pues, claro. Bueno, pues al final ahí hicimos un poco apostolado por las empresas y tal, y al final pues hemos conseguido un poco ese proyecto, el corredor vasco del hidrógeno. Al final, que tenemos, digamos, la gobernanza es una asociación, hemos creado una asociación, tenemos 70 organizaciones asociadas a ese proyecto, y tenemos 49 iniciativas, 49 proyectos que dan vida a ese corredor, ¿no? Porque nosotros sí hicimos una cosa especial, que en otros valles pues también funciona de manera un poco diferente. Nosotros dijimos, para estar en esta asociación, el Corredor Vasco del Hidrógeno, tienes que tener un proyecto. No vale decir que te parece muy bien el hidrógeno, que te lo estás pensando, eso está bien, pero hay una cosa que llamamos el foro del hidrógeno, donde, bueno, ahí tú vas con la cantera y vas calentando con la banda, y cuando ya tienes proyecto, pues tal, ya puedes pasar. O sea, que las 70 entidades están involucradas en un proyecto, cada una de ellas colaboran en uno de estos 49 proyectos que tenemos en marcha. Para que os hagáis una idea, calculamos, ya esto es 2021-2026, producir 20.000 toneladas anuales de hidrógeno, que tenemos una cantidad relevante de hidrógeno, para lo cual necesitamos electrolizadores, 132 megavatios de electrolizador. Esto, por traducirlo en dinero, es una inversión como de 300 millones, solo los electrolizadores lleva una inversión como de 300 millones. Aspiramos a reducir 230.000 toneladas, que más o menos es podría ser el 10% de las emisiones de Vizcaya, o sí, más o menos, con una inversión de 1.100 millones. Ese es un poco el proyecto en conjunto en 6 años. ¿Cuál es una de las características del proyecto que también nos hace un poco diferencial? Es que tenemos proyectos en toda la cadena de valor. Tenemos proyectos, 11 proyectos en producción, de producción de hidrógeno, distinta de una u otra manera. Dentro de estos incluimos también la fábrica de electrolizadores, por ejemplo, la metemos dentro de producciones, aquellos proyectos que o producen hidrógeno o producen elementos para producir hidrógeno. Entonces, la fábrica de electrolizadores, por ejemplo, está aquí, porque nuestro proyecto, la idea es, como decimos que hay que hacer desarrollo tecnológico industrial, si podemos conseguir que una parte de los electrolizadores, en el mejor de los casos, todo ello, ya en Euskadi, apostamos por hacerlo en Euskadi y apostamos por comprar en Euskadi, ¿no? Hacer compra de algo que no existe, pero que si tú vas a comprarlo y lo trabajas, acaba existiendo en Euskadi. Esa es un poco la idea. Almacenamiento y transporte, que un poco lo decíamos, estamos estudiando las cabinas salinas. Hay un proyecto, por ejemplo, de una conexión de Petronor con el parque tecnológico de Abanto, ya para conectar el electrolizador que tenemos con el parque tecnológico. Hay una producción ya que lleva solo hidrógeno, o sea que hay varios proyectos de transporte y almacenamiento también de transporte en camión para llevar hidrógeno a estaciones de servicio y poder dispensar. Hay varios proyectos. En industria tenemos otros 7 proyectos, que también es muy interesante, que esto es muy difícil que pase en otro sitio, porque somos capaces de tener proyectos del autobús de hidrógeno, del tren de hidrógeno, y además, como somos la leche, no uno, dos. Tengo el tren de Targo y el tren de Caza. Ambos están desarrollando trenes de hidrógeno y están aquí. Eso es muy difícil de repetir en cualquier sitio del mundo, ¿no? Autobuses, pues también está CAF y está INITA. O sea que tengo dos empresas con desarrollos sobre el autobús para el autobús de hidrógeno. Tenemos hornos, por ejemplo, los hornos. Ahora los hornos, si de urgencia, son hornos de gas natural. Hay que hacer hornos de hidrógeno. Entonces tenemos dos empresas, una guipuzcoana y una vizcaya, Vizcaína, GHI, Vizcaína y Sarraye, guipuzcoana, que hacen hornos de gas natural para siderurgia y que lo están transformando en hornos de hidrógeno. O sea, que tienes un montón de empresas, esto es muy difícil que se produzca en un territorio pequeño en casi ningún sitio. Nos da una ventaja y diferencia como valle muy importante. Luego tenemos temas de movilidad, pues estamos haciendo en el parque tecnológico de Abanto, vamos a hacer una primera estación logística de hidrógeno, donde vamos a ensayar cómo cargar el hidrógeno en camiones para llevarlo a estaciones de servicio y simular un poco cómo funcionaría la logística del hidrógeno, cómo funciona la logística del gasóleo o de la gasolina. Y bueno,
Y luego tenemos proyectos muy interesantes también, pero transversales estos, por ejemplo, como nosotros queremos un ecosistema, lo que queremos tener también, por ejemplo, son profesionales. Pues, bueno, si yo voy a hacer todo esto y todos vamos a tener aquí un ecosistema del hidrógeno de la Piedra, pero bueno, necesitaremos personas preparadas. Entonces, lo primero que hicimos fue lanzar un máster de hidrógeno que se da en 5 universidades, dos de Euskadi, que son la UPV y la UPV y Mondragón. La UPV y Mondragón, y luego tenemos una en Zaragoza, una catalana y una en Madrid, que están dando. Además, les exigíamos que fuese la universidad y un centro de formación profesional con cada una de las universidades para luego también enganchar el siguiente paso y poder. Estamos a punto de firmar un acuerdo con el gobierno vasco con formación profesional para lanzar las profesiones que se necesitan o adaptar algunas profesiones, el currículum de algunas profesiones que puedan realmente atender a esto o incluso alguna nueva profesión del mundo del hidrógeno. Bueno, hay varios de ese tipo también de proyectos transversales que lo que te ayudan realmente es a que tengas un ecosistema de ayuda económica. Estoy pasando ya de frenar. Vale, entonces estos serían los proyectos, tampoco vamos a repasarlos, aquí estarían los 49 proyectos con la empresa líder, pero luego hay más empresas dentro de cada uno de esos proyectos. Ahora está más de los de producción y luego hay otro tipo de empresas cada una. O sea, hay algunas que son más de tecnología y ahora está por ahí Tecnalia y algún otro centro tecnológico. Y bueno, ese es un poco el conjunto. Bueno, 2 minutos. Esto es uno de los proyectos, por ejemplo, que para nosotros es muy relevante. Sería conseguir, y esto estamos ahí empujando, conseguir en Euskadi tener una especie de trébol. Donde fuésemos capaces de suministrar hidrógeno, ¿no? Tener unos hidroductos que hiciesen un poco este trébol, ¿no? Que va desde el valle de Ayala, la zona de Arrigorriaga, conecta con el puerto y la refinería, y luego va hasta Lemona, porque hasta Boroa, porque en Boroa hay también un proyecto de que están intentando promover también el electrolizador, por lo cual en este trébol tendríamos 100 y pico megavatios de electrólisis en el puerto, que sería Petronor. Aquí tendríamos como 20 y ahí como otros 20. O sea que tendríamos un trébol con las tres esquinas con producción de hidrógeno y un tubo que alimentaría a las empresas que hay aquí. Las empresas que hay aquí pueden ser el 40% de las emisiones de Euskadi. O sea, que con solo 70 y pico kilómetros de tubo tendríamos la posibilidad de tener de verdad un pequeño ecosistema de hidrógeno y descarbonizar una parte importante de las empresas. Si esto no pasa, ¿qué va a pasar? Que si tú no te descarbonizas, los que sí se están descarbonizando son los alemanes, por ejemplo, que por eso quieren todo el sistema de importar hidrógeno de aquí o del norte de África, van a descarbonizar su industria y una vez que la descarbonices vas a tener un problema de mercado porque tus proveedores, por ejemplo los OEMs, los fabricantes de vehículos, te van a exigir tener acero verde. Si no tienes acero producido con hidrógeno verde, te lo van a rechazar porque quieren automóviles de huella cero. Pero lo siguiente es que te van a sacar regulación que te va a impedir que puedas funcionar con acero que no haya sido fabricado con hidrógeno verde. Por lo cual, vas a tener un problema muy serio de competitividad. Por lo cual, esto es un elemento que, aparte de pues generarnos pues ese desarrollo tal, va a permitir a las empresas no perder competitividad y poder competir en igualdad de condiciones con otras empresas, fundamentalmente alemanas y centroeuropeas, que van a hacer este proceso y se van a descarbonizar. Entonces, es un tema muy relevante para la competitividad de las empresas de Euskadi. ¿Lo vamos a ir acabando? Vale, esto es un poco pues, las empresas que estamos. Arriba, instituciones, porque es de colaboración público-privada. Arriba están las instituciones. En medio están todas las empresas. Y abajo están los centros tecnológicos y las universidades. Un poco, pues, ya ves, tenemos eso. 70 organizaciones un poco en esos 49 proyectos. Bueno, me da un poco pudor porque sale uno y tal, pero de vez en cuando hay que hacer un poco marketing. Pues nos dieron el año pasado el premio al Valle del Hidrógeno Europeo. Y bueno, pues destacaba un poco porque somos un valle pues, que tiene cubierta toda la cadena de valor, un poco lo que decíamos, que tenemos proyectos a largo de toda la cadena de valor. Bueno, pues que es un proyecto innovador, yo creo que parece que no vamos mal, por lo menos en Europa todavía nos da para jugar la Champions, ¿no? Con lo cual no vamos mal. Y bueno, básicamente, ya, aquí nos paramos porque ya no.
vamos. Pues sin más, yo no os voy a dar más guerra porque ya hemos pasado casi un poco de los 45 minutos. Oye, pues nada, muchas gracias, esto es un poco lo que... Han tomado muchos apuntes, o sea que tienes que estar preparado para el interrogatorio de después. Bueno, pues muchas gracias a todos también por vuestra presencia. Y bueno, simplemente dar el aviso, bueno, ya mañana es julio, julio y agosto en principio no tenemos previsto nada, nada de ningún acto. Cuando hay temas interesantes, lo que solemos hacer es subir a la página web, que de vez en cuando también la podéis mirar. Hace poco hemos subido también un resumen ejecutivo de una actualización de los límites del crecimiento ampliando el plazo al año 2100, y bueno, está subido también en la página web, entonces cuando hay novedades las vamos subiendo. Entonces lo que sí tenemos previsto es en septiembre, seguramente tocaremos el tema, como ya hemos tocado este año también y con bastante éxito en algún momento, tema de espiritualidad. Entonces vamos a traer a un filósofo, profesor universitario, es catalán, escritor, Ignasi Boada. No tenemos el título todavía, pero bueno, ya lo adelantaremos y ya os avisaremos con tiempo también para meternos en harina en el nuevo curso escolar. Y bueno, pues ahora a ver si nos dan el avituallamiento y luego podemos seguir la carrera. Gracias.